A los 160 maestros que pertenecen al Programa Nacional de Inglés, ya les pagaron los 2 meses de salario que les adeudaba la Secretaría de Educación, informó Odilia Rivera, representante de los docentes. Los profesores se manifestaron hace un par de días frente a la Torre de Educación para exigir que se les pagaran sueldos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre. Tras la protesta, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, prometió que se les pagaría antes de salir de vacaciones. La maestra Odilia Rivera señaló que sí se cumplió con la promesa. Bien, la fecha que nos habían dado era para hoy jueves, pero ayer mismo salió el comunicado que ya podíamos pasar a cobrar. Y sí, o sea, todos pudimos hacerlo sin ningún contratiempo. Odilia Rivera dio a conocer que cada año se les renueva sus contratos, que no incluyen el pago de prestaciones ni atención médica. Los docentes confían en que no existan problemas para regresar a dar clases de inglés en los planteles públicos a los que están asignados. En enero ya son nuevas condiciones, nos se supone. Dimos las anomalías con las que nos habíamos encontrado, nuestro nuevo jefe, el director del programa, ya estuvo tomando nota, dio la situación, y en enero, bueno, nosotros empezamos como de nuevo ingreso, porque cada periodo nos hacen un contrato. El Programa Nacional de Inglés funciona en diversos estados del país. Sin embargo, en Jalisco opera en pocas escuelas, ya que son solo 160 profesores, 102 que trabajan en planteles del área metropolitana de Guadalajara y 58 en las regiones foráneas del estado. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.